La compañía Teatro Lírico Andaluz trae una de las citas culturales del verano, la del Manojo de Rosas, la obra con la que se consagró definitivamente como compositor el maestro Sorozábal, ha sido puesta en escena por esta compañía en más de 50 teatros. Es que es una de las zarzuelas pues más importante, zarzuela de de obligado repertorio en todos los teatros del mundo dedicado a la lírica, y es una zarzuela sin duda alguna de las más importantes del género lírico español, que es la zarzuela. La obra refleja el ambiente del Madrid de los años 30, conjuga ritmos tradicionales como el sainete, el paso doble o el chotis. En el argumento predomina la trama sentimental y la comedia. Es una obra muy divertida, de enredo amorosos, es una comedia romántica, si la podemos definir quizás en estos términos desde el punto de vista cinematográfico, porque la verdad es que lo es una maravillosa comedia romántica, donde tiene intercalados pues diversos momentos, momentos tiernos, momentos divertidos, momentos sentimentales. Es sin duda alguna una de las mejores obras, de las mejores zarzuelas que se han escrito jamás. Traemos un elenco de artistas de primera categoría. Nuestro barítono Antonio Torres, uno de los barítonos favoritos del Teatro de la Zarzuela de Madrid, nuestro director musical, que hace poco dirigía Las Chulaponas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que es otra de las zarzuelas también importantes, y tenemos un elenco de primera categoría, un elenco que está trabajando en los mejores teatros de España y del mundo. El conjunto promete una genial velada a los asistentes de esta popular zarzuela, que se representará el sábado 28 de julio en el Palacio de Congresos de Estepona.